Hola amigos, bienvenidos y bienvenidas al tertulión de esta jornada de jueves 20 de julio Cada vez queda menos para que empiece la pretemporada del Gandía Y cada vez pasa más horas sin que la Federación Española le dé a la tecla del Club de Fútbol Gandía En sus escritos en los que confirma a los equipos que a medida que le ha ido llegando las preinscripciones Le ha ido otorgando su validez recordemos que ayer la última hora lo hemos comentado en nuestras redes sociales la última hora es pasadas las 8 y media de la tarde la federación española eh, ponía en circulación la última, el último escrito la última resolución del juez único que se encarga de validar los equipos que van a participar en las ligas no profesionales y por ejemplo el torrent o el Atseneta eran validados en la noche de ayer imaginaros el torrent que acaba de ascender a segunda red y cuyo calendario se ha sorteado hoy y que fue validado en la noche de ayer. Eh, tremendo. Pero en el caso del Gandía, que es el que nos ocupa, se mantiene esa no incertidumbre, pero esa tensión de la espera de que la federación, eh, como digo, le dé al OK de todos los papeles presentados. Ninguno tiene que ver con el capítulo de deuda económica. Porque todos los papeles presentados hacían referencia, ya os lo hemos explicado, a asuntos de instalaciones, de junta directiva, de balances, etcétera, etcétera. Pero no de la deuda con los futbolistas. Por eso hay tranquilidad en las oficinas del Gandía, pero sin paciencia, porque no es lo mismo sentarse a negociar con jugadores y con técnicos eh, con ya la certeza de que el equipo va a salir en tercera que pendientes de esa inclusión en ella misma. Estáis viendo detrás de nosotros una pizarra. Si sí podemos ver toda la pizarra. Es una pizarra en la que se incluye el nombre de alguno de los técnicos que... Bueno, ahora os lo cuento. Vamos con Mifer Auto. Es que si no, el patrocinador del programa dice, ¿qué pasa aquí? Eh, consejo y vengo rápido y os cuento de dónde hemos sacado esta pizarra. ¿A quién se la hemos virlado? Hola, bienvenidos a Mi Auto Seat Gandía, aquí en el polígono Codar. Venimos a presentaros de nuevo el Seat Arona, un coche urbano, práctico, con unos consumos super eficientes y totalmente equipado, tanto de este como en otros modelos. Pero ahora mismo puedes venir, elegir tanto color, acabado, equipación que tú quieras y llevártelo de inmediato. Facilidad en el pago, eh, todo lo que tú necesites, cuotas cómodas, un coche totalmente equipado con iluminación full-led, sensor de parking, detector de colisión frontal, salida de carril involuntario, tenemos pantallas digitales con navegación, digital cockpit, tienes la opción de poder elegir la combinación de color que más te guste, con techos negros, blancos, no dejes de perder la oportunidad de ver, venir y probar el Arona, que te va a encantar. Os esperamos en Mifer Gandía. Pues la pizarra, Guille Pérez, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Santi, ¿qué tal? ¿De dónde ha salido esta pizarra? Mm, ¿A quién se la hemos birlado? Pues mm, no sé exactamente a quién se la hemos birlado, pero dicen muchos nombres aquí conocidos. A ver, ¿Alg a alguno que otro. No es eh, uh -huh. efectivamente una pizarra real, es una pizarra, como ya habréis entendido, ficticia. El Gandía está a la búsqueda de un entrenador. Hay algunos nombres ahí detrás eh, con los que se ha hablado. Hay algunos nombres ahí detrás con los que se va a hablar y hay algunos nombres ahí detrás con los que suponemos que o han hablado o deberían hablar. Alguno os habrá llamado la atención algún nombre por encima del resto. Habéis dicho: «Vaya, ah, se han tirado de la moto». Pues no, no nos hemos tirado de la moto. Todos los nombres que hay en esa pizarra tienen un porqué de las cosas. O bien porque han entrado al gandía en alguna ocasión o bien porque están buscando equipo. O bien porque viven por la zona, o bien porque reúnen el perfil de lo que está buscando el Gandía de cara a la próxima temporada. Y sé que os estáis preguntando: ¿en serio César Ferrando? ¿En serio César Ferrando? Pues sí, en serio César Ferrando, que ya ha dicho que no quiere entrenar, que quiere descansar, o por lo menos que el proyecto del Gandía no entra dentro de sus planes. Pero el caso de César Ferrando es el ideal. Que maneja Libero Parry para la próxima temporada. Ya os digo que no va a ser él, y que insisto, eh, no quiero jugar con estas cosas. Aunque ha estado encima de la mesa, aunque ha sido el primer nombre, aunque es el sueño dorado de Libero Parry, eh, César no va a entrenar el año que viene al club de fútbol. Gambia y con esto eh, evitamos la rumorología. César, que como sabéis, el último equipo al que entrenó fue la Nucía esta pasada temporada. Eh, abandonó el, el conjunto alicantino a mitad de la eh, misma en primera. Recordad que el equipo acabó sin César en el banquillo, bajando a la segunda refa. Hay muchos nombres encima de la mesa y algunos muy conocidos. Eh, digo que César Ferrando, no hace falta haber ido a Salamanca para conociendo la relación del libero parry con César Ferrando sabiendo que César entrenó no hace mucho a un proyecto como la anuncia. Y con lo que tenemos, eh, con lo que sabemos sobre el proyecto que todavía no ha desvelado por menores Libero Parry, pero que lo, lo hará, nada más la federación confirme que el club está inscrito en tercera eh, ref, pues que el proyecto quiere apuntar alto y quiere hacerlo primero con un técnico que llame la atención de la afición, con un técnico que arrastre y con un técnico... Que sea suficientemente motivante. César Fernando era, eh, pues, seguramente el ideal o ese sueño dorado que no se va a cumplir. Hay otros nombres encima de la mesa, hay otros nombres en esa pizarra, algunos de cosecha propia, otros eh, que tenemos la constancia de que ha habido interés en ellos y algunos conocidos por la afición de, de Gandía. Nos dicen que David Albelda no quiere seguir entrenando. Y suenan Raúl Garrido, Abel Buades, Carlos Ortiz y algún que otro más. ¿Veis por ahí arriba a Carlos Inarejos, con el que vamos a ver si podemos hablar en los próximos días, pero es otro de los nombres que, ha, eh, que se ha puesto encima de la mesa. Inarejos, que es un joven técnico de Gandía que ha entrenado en la Tercera División Navarra y que luego ha tenido experiencias como primer entrenador en Francia. En Ucrania, si no recuerdo mal, en Qatar y en Arabia Saudí. Y que eso todos los eh, técnicos, si hacemos un listado de técnicos, valencianos de la zona eh, con nivel y que, y que no tengan equipo. Pues ahora mismo manejamos estos nombres. Diego Miñana, que con la experiencia que tiene, Esteban Cana que está descartado también. En fin, son muchos los que están en la agenda. Y os cuento esto. Porque más allá de que el Galdía tenga. La certificación de la federación es muy llamativo que en dos días la federación solo haya emitido una circular, es verdad que están metidos inmersos, esta tarde seguramente se emitirán un par más de ellas, esperemos que esté ya definitivamente el gran día, pero muy llamativo que en dos días solo hayan emitido una circular que es la número 11 en la que insisto, repito, se confirmó la Cheneta como equipo de Copa del Rey y se confirmó el Torrent como equipo de la segunda eh, REF, eh, recordad que el Torrent es equipo recién ascendido. Eh, sí, que os podemos adelantar que a pesar de que todavía todo esto no se ha eh, concretado con el OK oficial, el club ya está trabajando en la confección de la plantilla de cara a la próxima temporada. Ya conocéis, y recuperamos ahora esa imagen del equipo que queda, de lo poco que le queda de la temporada pasada, que los últimos que quedaban, como son Álvaro y. Eh, a Álvaro y, y, y este chico y Monterde que también Monterde quedaba, que se han... Álvaro y Monterde eh, y quedan muy poquitos por confirmar muy poquitos. pero el Gandía y Lucero no está también Lucero, Lucero. Que también ha firmado pero el Gandía no está trabajando en eso el Gandía está buscando ya jugadores a los que está preguntando que tiene palabrado y está apuntando me dicen a el mercado de la segunda red lo que habla de que la idea es de un proyecto potente, no, potentísimo para estar en la parte alta de la tabla clasificatoria. Una pausa, un consejo y seguimos con más cosas. En Excom llevamos 20 años llevando el mejor internet a los hogares de la Safor, Baida Albaida y La Marina Alta. Y este verano derretimos los precios con la mejor oferta en fibra y móvil. 600 megas y un móvil de 20 gigas desde solo 19,90 euros al mes. Entérate de todo lo que Excom te puede ofrecer. Llámanos al 966-25-1000 Excom. Tu mejor opción. Bueno, y como se trata de tener ilusiones a falta de noticias y confirmaciones, pues la verdad que hay algunos de los nombres que hemos, que hemos puesto encima de la mesa que son muy ilusionantes. El caso de Raúl Garrido, aunque me dicen que tiene muy adelantado un acuerdo con un equipo de segunda red, es también amigo personal del Libero Parry. Y tiene una muy buena trayectoria, incluso como Ibiza Olot. Eh, para acercarnos a la figura de Garrido, eh, Guille, ¿en qué equipo se ha entrenado? Pues ha estado también en el Dense, olimpi de Xativa, el Huracán, también el Villarreal Club de Fútbol. también. Que Recordar que es hermano de Juan Carlos Garrido, que fue también entrenador de la primera plantilla del, del Villarreal Club de Fútbol. Y como decías, en el Ibiza y en el Olot. Es uno de los que ha sonado, insisto, pero las preferencias de Garrido. Es de firmar en un equipo de segunda ref, y repito, aunque ha habido conversaciones, Garrido seguramente confirmará en la jornada de mañana o pasado su destino en segunda. Otro de los técnicos valencianos que conocen la casa y que además conocen el club recientemente, porque el año pasado, recordad aquel fer de Abel Buades eh, viendo al Gandía mitad de temporada, la rumorología, aquellas palabras de Miguel Ángel Rodríguez, ojo con Abel Buades, Abel Buades también es otro de los técnicos valencianos que estarían dentro del perfil de posibles candidatos al banquillo del club de fútbol Gandía. Un Abel Buades que tiene muy buen cartel aquí, dejó muy buen recuerdo además, porque en su faceta como deportista vino aquí muy jovencito, pero formó parte de aquel mítico equipo, de César Ferrando que acabó eh, ganando la liga en la segunda división B y que formó parte pues, con otros compañeros como eh, Nada Frigola, Marcos, Strug, Guijarro, eh, Albelda, Carpio, Spin, de un equipo que ya es historia, que es histórico y que por lo tanto tendría, pues para los que eh, tenemos un poquito más de años siguiendo al Gandía, una llegada más que ilusionante, aunque su carrera en los banquillos no es tan extensa como en el caso de Garrido, a quién ha entrenado a Buades, ha entrenado a la cheneta a la Unión Esportiva Cheneta, al Acero y al Olympique de Xativa. El Acero, la pasada campaña Olympique de Sativa, son, como veis, por cuestiones familiares, siempre eh, equipos muy cercanos a su localidad. Recordemos que Abel es de Alcudia y que le vendría, pues, perfecto estar aquí. Otros nombres que hay encima de la mesa es el de Carlos Ortiz ex técnico de, de Patacona. del Patacona, se habla de Diego Miñana porque es de la zona y siempre suena para, para el día. Y está sin equipo. Y está sin equipo. Inarejos, que también se le ha eh, propuesto, pues un técnico jovencísimo, y como os he dicho, que ha estado entrenando fuera y que ahora parece que quiere volver eh, por aquí. Y hay otros nombres: eh, Ángel López, Ángel Rodríguez, eh, técnicos del, del torrento, del Hércules, respectivamente, que también podrían entrar dentro de esa terna. Eh, se va esto a decidir en las próximas horas, pero evidentemente todo tiene un proceso. Primero, unas cosas. Y luego vendrán las otras. Primero, evidentemente, esa confirmación, aunque vemos que hay clubes que no tienen todavía la confirmación. Uh -huh. es, es, es que es un trámite, es curioso, ¿no? Porque es un trámite que otros en otros clubes, de hecho, el Gandía, el año pasado, no le dio importancia a este trámite, pero este trámite, como tiene que entrar inversión nueva, claro, un inversor hasta que no vea que hay el OK de la federación no va a soltar la, la panoja. Evidentemente ya hay clubs como por ejemplo la que no, es, no ha sido confirmado, pero que sí que ha entrado en el calendario, de, en el sorteo de hoy. ¿Tenemos ese sorteo? Eh, tenemos el sorteo, pero también me gustaría destacar que, claro, ayer, en la jornada de ayer, eh, quedaban eh, aproximadamente nueve equipos por confirmar en esa segunda REF. Se han confirmado muy pocos, entre ellos la Nucía, y en esta, eh, en esta primera fecha del calendario de segunda REF, en el grupo 3, grupo de la Comunidad Valenciana y parte de Cataluña y Islas Baleares, Encontramos el Saguntino que se enfrentará al Manresa, el Alcira contra el Peña Esportiva. Esto es la primera jornada, ¿no? Sí. Saguntino en casa ante el Manresa. Sí, el Alcira también en casa contra el si Peña Esportiva. Si los Esportivo. decimos todos, vamos a, a poder. Sabemos el grupo, la composición, ya le dijimos. Sí. Eh, también la Nucía contra el Lleida, el Hércules contra el Español B y el Cerro de Iona se enfrentará al Torrent. Y ya por último, el Valencia Mestalla se enfrentará al Andratx. Andratx, muy bien. El Valencia Mestalla, que está, como hemos dicho, en esa categoría en la eh, segunda, pues pendientes, todo el día llevamos, la verdad es que el meme de lo de la marmota tiene más razón que un santo. Sí, sí, sí. La verdad que sí, porque esto, a ver, siempre hay que pensar que detrás del 1 o el 2, ¿no? Entonces, primero, vale la pena que esté todo, todo claro por parte de Federación. Que Oye, pues ya, me ha gustado ya mucho ya está. la pizarrita esta, ¿la podemos hmm. volver a ver? Eh, completa? Bueno, pues veremos si de ahí saldrá el próximo entrenador del Gandia. Ojalá que acierten con el... Inquilino del banquillo del conjunto gandiense. Pere Marco, el asunto de Pere Marco se va a resolver el fin de semana. Tiene un acuerdo cerrado con un club para jugar en su filial la próxima temporada. Más cosas. Fichajes. Repase. En otros equipos sí que se están moviendo, sí. evidentemente. Pues eh, empezando por la Liga Comunitat, el Calpe ha hecho oficial el fichaje de Alvarito, ex del Club de Fútbol Gandía. Eh, ya dijimos que iba a ir a un, a un equipo de la Marina, efectivamente, ha ido al Unión Deportiva Calpe, se verá las caras con Mike, ex también del Club de Fútbol Gandía. Y ya pasando a la primera federación valenciana, pues doble fichaje en, el, en la FONT, fichaje de Nico de San Félix y de Alex Pericas central procedente del Club de Fútbol Gandía Juvenil. Nico de San Félix, ex jugador del Tabernes, de, es portero del Tabernes, de Lollería. El año pasado estuvo en Castellón, por demás estudios, en el, de Studios, Sibarsos. Preferente, en el... En el Sibarsos. Sibarsos. Y esta temporada, pues que vuelve al fútbol eh, de la comarca jugando en La Font, más cosas. Otro fichaje sustituye a Tony Peiro. Otro fichaje para esa primera Federación Valenciana, el pego. Se refuerza con Feme, un mítico del de Racing de Rafael Cofer. ¿Con quién? Con Feme. Femenía. Eh, pues bueno, un delantero ya lo vemos, con ¿Por qué mucha No si es Feme, es No, porque se, se llama Feme. Eh. No, no, se llama Femenía. Sí, se llama Femenía, pero entre bueno, la gente de fútbol y demás. Feme, pues mira, yo feme. soy de fútbol y la primera vez que oigo Feme. Sí, pues bueno, Femenía. Feme este el nombre caso... de cafetera. Cafeteras Feme. <risa> <risa> femenía, un pedazo delantero. Claro, cierto. es un pedazo delantero. Sí. Seguimos. Eh, y nada. Pero que ya no quedan, ¿eh? Delantero referencia, uh -huh. metro noventa la verdad que sí. Y con, y con gol. Un saludo a Así que eh, Un saludo. Sí. Y luego, eh, por parte de la hoyería, el fichaje de Anun, que lo hizo oficial ayer. que este también El fichaje. Lo hizo... Trae cola, sí. Trae cola. Porque eh. lo... Venía procedente de la font. La font. Eh, o sea, está en se... tres clubs. Sí. En una semana. Eh, sí. sí. En la font, en el Beniopa y en, en la hoyería. Eh, es verdad que el... Eh, el Beniopa no lo presentó de manera oficial en el sentido con la foto, pero sí lo presentó en un comunicado oficial que hizo el Beniopa, tanto a él como a Blanes. Y desde, desde este comunicado. Sí, yo de creo él. que a la, a la gente, a los clubs, se les ha ido la, la, la mano y la olla con el tema de las fotos, en general. O sea, eh, hemos pasado, eh, pues eso, de hacer presentaciones, en, que todo el mundo tiene derecho a hacer presentaciones. Pero hacer una presentación en el mes de junio de un jugador que ni siquiera ha firmado la ficha en una categoría de regional, pues lo más normal del mundo es que pese a que tenga la foto, pues a lo mejor si luego le sale una cosa en una categoría superior, pues se, se acabe marchando. Es que es llegar a un acuerdo, pum, foto, pum, al Facebook. ¿O a Instagram? Sí, digamos que es como un método para comprometer más a los jugadores. Sí, y sí, tenerlos más. que estamos y que claro. nos estamos dando cuenta que no sirve. Hmm. O que, que no, ¿vale? hay, o que el compromiso quizá tiene que ser mayor por parte de futbolistas. Obviamente si te llaman desde una categoría superior, pues es normal que marches. Pero también hay que, hay que ser de, palabra, ¿no? de pues se palabra. Les ha ido la olla a los clubes sí. con el tema de las fotos. Bueno, pasamos a la segunda federación valenciana. Eh, una segunda federación valenciana que es súper igualada este año, que mm, veremos qué equipos son los que buscan ese ascenso y qué equipos son los que buscan eh, aguantar la categoría. Pero el Real de Gandía se refuerza con el fichaje, con triple fichaje, Santi. Josenet, Raúl Sánchez y Quique Miró. ¡Atiza! Tres pedazos de jugadores atacantes. Eh, en este caso, Josenet procede del Beniopa. Raúl Sánchez el año pasado, si no me equivoco, estaba en el Racing de, eh, en el racing de Rafael Cofer. Eh, y son delanteros que yo creo que les va a aportar mucho a, al Real, también con el fichaje de Verdú procedente del, de la font. José Net, estaba en el Beniopa, se va al Real en la misma categoría. Sí. Que el Beniopa. Sí. Me llama la atención esto. Bueno, quizás es porque a lo mejor no, no, no iba a tener los minutos que él esperaba. Y se marcha al Real de Gandía. Eh, por parte del Beniopa se refuerza con Borja Martí, procedente del Racing de Rafael Cofer. Un lateral que viene a, al Beniopa, pues para echar una manita, también muy jovencito. Con experiencia ex en su día del Villarreal y que bueno viene a aportar pues eso eh, defensa y verticalidad más por esa asuntos. banda eh, pasando por el safor que es el primer fichaje, bueno, en este caso renovación Edson Paulista. Edson Paulista, entrenador del Safor, renueva un año más, como ese como entrenador del primer equipo del Safor Gandía Club de Fútbol. Eh, por parte del SIMAT, el fichaje del delantero Pablo, procedente del Barcheta, un delantero con mucho gol y con mucha llegada a portería. Eh, eh, pues nada, esto sería todos los fichajes que, que hemos eh, desvelado. Bueno, me falta uno. Me falta uno en Tercera Federación Valenciana. Miedo me das. Vicente Signes renueva una temporada más con el conjunto de Rótova. Un Rótova que está haciendo un equipo con Capi a la cabeza, eh, muy puntero para la Tercera Federación Valenciana. Y va a estar. Muy, muy reñido esa categoría. Muy bien. Pues con esto lo vamos a dejar. Guille, no da la cosa para más. Gracias por tu aportación como gracias. todos los días. Y gracias a vosotros por estar ahí. La noticia del día es que El Gandía se está moviendo ya en el mercado buscando entrenador, buscando jugadores. Que ya tiene adelantados algunos de los compromisos con jugadores. Y tiene también adelantadas eh, eh, negociaciones con algún que otro entrenador pendiente de si fichan en segunda o no, pero es cuestión de horas que esto empiece a rodar. Eh, seguimos con el Día de la Marmota, con la Federación Española pendientes, otro día más, nosotros ahí, pico-pala, al pie del cañón, hasta que la Federación no diga, ok, nosotros no vamos a parar de dar la brasa, y os lo vamos a contar. Atentos a nuestras redes sociales, Facebook, in Instagram, en Twitter, seréis los primeros, como siempre, en saber todo lo que pase. Hasta mañana, adiós.